sabes que vienen arcaica. Se están metiendo con Charlie Punto, a.k.a. Yayali, el Rockwaila. Tú dices que tú eres bueno, compa, y que tú tienes el style. Con ese pelo horrible eres el Justin Bieber de Jamaica. Yo así me monté, sabiendo, compa, que yo voy pa'lante. En esta vaina que yo tengo, compa, mi estilo a ti te suena muy intrigante. Mi estilo sí es elocuente, mi estilo sí es al instante. Cuando te se veo ese pelo planchado, veo que no hacen a los niggas como antes. Pero la verdad, tú vas a perder. Lamentablemente no tienes nada que hacer, porque lamentablemente, hijo de puta, tú no tienes ni mi fluidez. Pero claro, perra, que tú no eres nega, así que no llega, esto duela. Me estoy enfrentando contra el drone de chorrera, puta. ¿Crees que me puede igualar en esta? Entonces, no digas que esto te molesta, pum. Sé como quiera que no me tiras ni una buena protesta, entonces no esperes la respuesta, entonces. Este raperito no me gana, pero ¿qué está hablando, hijo de puta? Tu rima es humana. Son 8x8 y la verdad es que este es como el flow del clásico. Quiere callar a los que sí sabemos. Yo, cállate, che. Que te meto para la testa de che. No puedes con mi estilo porque me monto en la letra de Jokin, Bully, Brupe. Está viendo cómo lo hago con fácil estrés. Está viendo cómo se tira la fluidez. Tú piensas que tú vuelas aquí como un llegue, estilo real, estilo de internet. Yo no copio, métete en mi portafolio. Ando como un chino fumando mi opio. Está viendo que tu estilo fue al microscopio. Obvio, está viendo cómo me monto. Y en la pista, compa, yo me sobresalgo. Si te agarro, compa, estilo equivalgo y te destampo la quija. Soy un negro de dignidad y sobago. Lamentablemente, papi, todo lo que hago, simplemente yo te la fluyo mientras tú estás haciendo, tratando de hacer un doble tempo mientras suena como un gago. Entonces, ¿qué le pasa a este rap y queda en trance? Porque para ganarme este ya no tiene chance. ¿Qué me dicen de qué estilo original, mi hermano, si tú pareces el tache antes de meterse a la cárcel? No hay nada que me puedas poner. Lamentablemente vas a perder, porque eres meter fluidez. Sé que ya meteré en nivel. Y lamentablemente este no tiene nada que hacer. También hay videos tuyos en internet. ¡Tiempo! Creo que este va a ver. ¡Téntrate! ¡Vamos a ganar! Pero no es primero, entonces yo te mato porque sueno más certero. Me da mucha risa la ropa de este compañero. Parece que lo está patrocinando justo y bueno. Mato esta gonorrea, flacuchento horrible de hondo, parece hogares crea. ¿Qué te pasa, hermano? Tu estilo no se la crea. Me dices el tacho y tú te pareces a Yuri cuando estaba fea. Que hace él, por esa razón que va a perder. Sobre Anjuri se está burlando él, porque cuando estaba fea tampoco te contestaba el DM. Claro que pasa, hermano, tú eres como Pocahontas, que se va a tomar una foto de fucking cara de bota. ¿Qué te pasa, hermano? Tú tienes cara como que sin bota, tú eres como una versión fea así de Alejandro la Grota. Me da risa lo que me dice este idiota. Lamentablemente en un video no rapeas. Yo, hermano, está viendo que es acto suicida. Está viendo cómo me metí en tu cuerpo, le tecito como el SIDA. Está viendo que en esto soy un suicida. Game over, se acabó el partido. Final de la partida. Final de la partida, niga. Si quieres te tiro todas esas letras podridas. Me da demasiada risa lo que dice la druida. No porque vengas del juez, es que tú también tienes SIDA. ¿Eso qué significa, compa? Tal vez me pueda dar un cáncer, tal vez me pueda dar un percance, pero hay algo que se llama sexo con cuidado. Me hago mi examen. ¿Qué te pasa, compadre? Solo habla estupideces, entonces me da risa el puesto.
que no te mereces. Lo saben los participantes y también los jueces. Te hiciste el examen de próstata ya como 10 veces. Como 10 veces, hermano, pero a ti te hicieron el disopado. Y estaba tan cuequeado que te agarré y ponías el culo de lado. ¿Qué te pasa, hermano? Tú eres un engendro anonadado y decía, ay no, por ahí no, me duele de este lado. ¡A ti no! 3, 2, 1, ¡yeah!